Y los dos centenares de elementos de la Gendarmería Nacional que llegaron hace aproximadamente un mes se retiraron ya del Estado. Como llegaron, se fueron sin despedirse. Esto lo dijo en tono de queja el secretario de Gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García López. Agregó que la administración estatal se queda con una impresión negativa porque tenían proyectos y planes para trabajar de forma coordinada con la Fuerza Federal. Explicó que el lunes pasado recibieron el anuncio de que la Gendarmería se había ido ya del Estado. Escuchemos al secretario de Gobierno. Mal, lo vemos no de manera positiva, sí, porque incluso estuvo el coronel Froilán Sánchez, quien encabezaba el contingente de 200 elementos, estuvo una sola vez con nosotros en el grupo de coordinación. Teníamos planes, teníamos proyectos para trabajar coordinadamente con ellos, lamentablemente no se pudo. Los elementos de la Gendarmería arribaron a Irapuato como sitio logístico para de ahí moverse a otras ciudades del estado el 1 de octubre. Sin embargo, pues se retiraron ya, pasado un mes nada más. Estas son de nuevo las palabras de Antonio Salvador García. Pues ni modo, seguiremos trabajando y seguiremos también pidiendo a las autoridades federales que nos sigan apoyando con elementos, ¿no? Que vengan de manera permanente a contribuir a la seguridad del estado.